Muy buenas a todos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con la campaña de Orc Must Die. En esta ocasión, un nuevo nivel y vamos a tener una nueva trampa, los baños. Se te ha concedido esto, cinturón del viento. Vamos a ver qué es lo que hace. No hay mucho espacio para trabajar. Los orcos no tardarán mucho en llegar hasta la fisura. Pero esos pozos de ácido vienen que ni pintados. Vale. Se refiere a esto. Estos son los pozos de ácido. Entonces podemos utilizar trampas. Tal que, por ejemplo. Es que todavía no la tenemos. Bueno, no. Miento, sí. Lo que nos acaban de dar. Empuja y captura enemigos y objetos. Esto lo vamos a utilizar ahora. Y así es como lo vamos a ver. Básicamente es lo que quiere que hagamos. Vamos a utilizar las trampas que normalmente utilizamos, que van a ser esta. Y la nueva, que va a ser el arma, este, el cinturón del viento. Vamos a tener los mismos enemigos que la última vez. Bien. Como es un arma, no requiere mucho maná. Vale, la puerta principal, ahí. Dice que no tenemos mucho espacio desde la puerta hasta la fisura. Y es más, aquí realmente se nos puede dividir en dos caminos. Por ende, vamos a intentar que no lleguen. Que no lleguen ni siquiera ni a dispersarse, ¿vale? Entonces, vamos a ir poniendo. Es que vamos a tener que ir poniendo las trampas básicas para Me empezar. gusta. Sí, gusta mucho, sí. Vamos a ir poniendo estas por aquí y vamos a empezar. Genial. Esta vez son 6 rondas. Están abriendo paso. Uy, joder, pues sí que hemos empezado bien. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, este por aquí. Uy, jeje, te he visto. Vale. Vamos a empezar un poco tranquilo. Son un montón de orcos, ¿eh? Vamos ver. Que no se me escape ninguno. Ese se me va a escapar. Pero ese nos va a venir pa'l pelo porque vamos a utilizar el arma. Ah, vale. Entonces lo vamos a empujar. ¡Oh! Ahí. Ahí está, que te va a quemar, ¿no? Sí. Listo y listo. Esto tendrá una habilidad secundaria. No, no hay objeto. Ay, no hay objeto. Entonces, ¿que lo podemos mover? Bueno, igual, vamos a poner trampas. ¿Qué trampa ponemos nosotros? Vamos a poner la básica ahora mismo, ¿vale? Vamos a poner la básica. Es que no me da más tiempo, tío. Venga, vamos. Que ya hemos empezado con los ballesteros. Vale. Bueno, aquí ya te utilizamos aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, mira! Uf, qué mal estoy. Bueno, no nos han entrado de milagro, ¿eh? De milagro que no nos han entrado, ¿sabes? Por hacerme aquí el Wadis. Vale, venga, vamos a poner la trampa esta, la número 5. Es que solamente podemos poner una, tío. Es que estoy en la misma ruina. Venga, vamos a poner esta aquí. Y ahora sí que nos lo tenemos que tomar un poquito en serio. Nos vamos a acercar aquí a la puerta para intentar eliminar el máximo número posible de orcos para que no lleguen ni siquiera ni a las trampas.
Que no lleguen. ¿Alguien ha llegado o no? Pero que cada vez nos va ganando cada vez más terreno los orcos, ¿sabes? Esto ya se va complicando. Y yo el primero, ¿no? Ya me tengo que volver yo aquí un poquito para recuperar vida. El primero me va a venir por aquí, arriba. ¡Pap! Ah, ahí, susto que te has pegado. Vamos a utilizar el arma. ¡Uf! Conmocionado, bueno. Y apuñalado. Bien, vamos a ver. Si yo vendo, por ejemplo, lo vendo por 300, que es por lo mismo que me ha costado a mí. Bien. Vamos a poner el 5. Fijar y olvidar. Aquí. Ya no, es que ya no tenemos más, tío. Ya no tenemos más dinero. Bueno, venga, vamos a desatar la horda. Ya solamente nos faltan 2. Ay, que nos van pegando poco a poco. Es mejor algunas veces tener puntería que rapidez en los dedos, ¿sabes? El estilo metralleta, hay algunas veces que no. Ah. Hombre, muérete ya. Esto me revuelve el estómago. Bien. Vamos a ver por dónde más podemos poner. Por ahí, por el techo, no podemos poner. Uf, lo malo es bloqueado ya. ¿Ya no puedo poner más? No, sí que puedo poner. Lo que no puedo es vender. Uf, no solamente puedo poner. Bueno, pues ponerlo. ¡Ay! Sin querer, sí que las he estado esquivando antes, ¿sabes? Cuando estaba poniendo las trampas me estaban lanzando flechas y las estaba esquivando sin querer. Uy, me tengo que ir. Esto pinta mal, ¿eh? Vamos a ver si vuelvo. Vale. Es que no puedo vender. Pero ahora sí puedo vender. Vale, perfecto. Entonces vamos a intentar poner las trampas estas, las incineradoras. Sí, las incineradoras sí que funcionan, pero que muy bien. Ahí parámoslo un poco, que se recarguen las incineradoras. Oh, no le he dado. Esto es que se me va a escapar. Vale, bien. Ya está, ya no lo hemos pasado. Sí. Suficiente. Pues chicos, ya tenemos una nueva victoria con 5 cráneos. ¡Ah, no! ¿Con 4? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hemos ganado la quinta? Es que han estado muy cerca, ¿no? ¿O es que han pasado 5? ¿Eran 20 o eran 25? Ostras, comprar actualizaciones. Tenemos 11.
Vamos a mejorar este, el de 8, porque lo utilizamos un montón y si hacen más daño, las trampas de púa inmovilizan brevemente al enemigo. Vale, bien. No, 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 yo no quiero ir al siguiente, no. Los orcos están más organizados de lo habitual. Vámonos al menú de la campaña y lo de los baños. Vamos a intentar pasándolo otra vez, pero esta vez 5 estrellas, ¿no? 5 cráneos. No sé qué es lo que ha podido pasar. No hay mucho espacio para. Esto vamos a intentar hacerlo más rápido. Ah, bueno, ya nos han dado también el guardián este. Pero esos pozos de ácido vienen que ni pintados. Este, y nos vamos a poner también el guardián. Vale, para empezar. Ya, bueno, ya también tenemos también. Esta arma ya también está mejorada, que la acabamos de comprar en la actualización. Seguro que les gusta. Pues sí, seguro, seguro, seguro. Vamos a ir rápido, vamos a ir a lo rápido. Esta vez no voy a hablar tanto, ¿vale? Esta vez voy a. Y no me la voy a jugar, voy a intentar conseguir los 5. Estos son 20, es que yo no sé por qué no me han dado antes los 5 cráneos. Si es que me los tendrían que haber dado perfectamente. Y tampoco. Es que sí, que se han acercado bastante, pero. No tengo ni idea. Matado ahí. Que no me he dado cuenta, tío. Se me han escapado. Pues veremos a ver si no conseguimos otra vez que no nos hayan dado las cinco calaveras por ese tío. Veremos a ver. Bueno, venid para acá. ¿A dónde vas tú? Vale, bien. ¿Cuánto dinero tenemos nosotros? Tenemos que todavía tenemos muy poco. Tenemos muy, 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 muy poco. Fijar y olvidar. Una trampa más. Eso dejará huella. Sin entretenernos demasiado. Descansa a trozos. Descansa a trozos. O me dan por aquí una poción roja o voy a tener que. O voy a tener ya que ir a la base porque me están quitando mucha vida. Vamos por aquí. Y este de aquí. Así es. Bien. Vale, tenemos un poquito de tiempo y tenemos bastante dinero como para poder gastarlo. Vale, entonces vamos a vender esta. Y esta, vamos a ir poniendo la trampa número 5 que hemos visto. Eso le da cosquillas en los pies.
que iba muy, pero que muy, 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 muy bien. Ah, no tenemos, no tenemos para. No tenemos para los laterales, que también vienen muy bien, pero bueno, ya está, venga, vamos a ver si va mejor lo que son las flechas aquí laterales o las incineradoras, ¿vale? Vale, vamos a ver, vamos a continuar para bingo, vamos a poner las trampas estas laterales que van a ayudar mucho, 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 vaya, mucho. Espero que nadie salga herido. Yo no, al menos. Vale, vamos a coger la poción. Que nos faltan dos. Entonces ahora ya sé que tenemos suficiente dinero para la trampa lateral, tenemos también dinero suficiente como para poner una trampita más, vamos a ponerla aquí y vamos a esperarlo. Ahí que hay una poción de la mole. ¡Ay! Vamos a esperarlo aquí atrás, ¿sabes? No tenemos prisa y eso, los ballesteros es que dan su respetillo, ¿sabes? Algunas veces. Vale, bien. Bien, la hora de la verdad, ¿habremos conseguido los 5 cráneos o lo hemos vuelto a cagar? Yo creo que es que en la primera ronda creo que es cuando lo hemos perdido, tío. 5, vale, perfecto, lo hemos conseguido. No sé por qué la última vez no lo hemos conseguido, pero esta vez sí. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. Venga, hasta luego.